Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ve, comparte, dale like y nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, vamos a hacer la revisión de la Santa Biblia Reina Valera actualizada año 2015, publicada por la editorial Mundo Hispano, que es una casa editorial bautista. Pero antes de hacer la revisión de esta Biblia, hermanos, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan suscribirse en este canal que es católico, en donde estamos identificando Biblias que no pertenecen a nuestra Santa Iglesia Católica, como es esta, que es una traducción Reina Valera, publicada por nuestros hermanos separados, los bautistas, y también conocer Biblias que sí lo son, para que tengas el conocimiento y tengas la destreza de poder tener en tu casa una Biblia que pertenezca a tu Santa Iglesia Católica. Bien, hermanos, entonces vamos a ver esta Biblia, que es la Santa Biblia Reina Valera actualizada año 2015, publicada por la editorial protestante bautista Mundo Hispano. Esta Biblia tiene una portada flexible en imitación semipiel. El borde es dorado, como usted lo puede observar acá. Es un borde dorado. No es tan grande en tamaño, tiene 21 centímetros de alto, con 15 de ancho. Y ahora vamos a ver cómo es el interior de esta Biblia. Bien, entonces acá podemos ver que dice lo siguiente: la Santa Biblia, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119-105, presentada por lugar, fecha, etcétera. Acontecimientos importantes para que lo puedan tener las familias como registros: bautismos, entre otros. Después aparece Santa Biblia, versión Reina Valera actualizada, como ustedes lo pueden contemplar, basada en la Reina Valera de 1909 y cotejada con diversas traducciones y con los mejores textos en los idiomas originales de hebreo, arameo y griego. Editorial Mundo Hispano. Después damos vuelta a la hoja y hacemos que es una Reina Valera actualizada, año 2015, publicada por la editorial Mundo Hispano. Acá vemos el contenido, en donde aparece el índice. Y como sabemos, es una Biblia protestante, no tiene el canon completo, ya que tiene solamente 66 libros en vez de 73, ya que usted acá en el Antiguo Testamento no va a encontrar los libros deuterocanónicos, ya que solamente tiene 39 libros y no 46. Solamente tiene 39 libros y no 46. Y acá tenemos el Nuevo Testamento con los 27 libros que sí poseen las Biblias católicas, al igual que las protestantes. Después, acá aparece lo siguiente: presentación de la Reina Valera actualizada 2015, donde dice: el texto de esta versión de las Sagradas Escrituras que nos complacemos en presentar es el de Reina Valera actualizada 2015. Esta versión de las Sagradas Escrituras está basada en la versión Reina Valera actualizada que fue publicada por la Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano en forma parcial desde 1982 y como Biblia completa en 1989. Y luego fue sometida a revisiones en 1999 y en 2006. La Reina Valera actualizada fue una revisión de la Reina Valera de 1909, tomando en cuenta ambos testamentos en sus idiomas originales
y cotejando el texto con una veintena de otras versiones antiguas y modernas. El resultado es una revisión que ofrece muchas de las bondades de una nueva traducción, pero que retiene mucho el sabor clásico de la antigua versión de Casiodoro de Reina, publicada originalmente en 1569, y su primera revisión, hecha por Cipriano de Valera y publicada en 1602. La Reina Valera actualizada 2015, con su filosofía de fidelidad, honestidad y claridad, y con su metodología denominada como moderadamente literal, ha puesto al día la Reina Valera actualizada. La Reina Valera actualizada 2015 aparecía como versión Mundo Hispano en la Biblia de Estudio Mundo Hispano, parte del texto de la Reina Valera actualizada 1989, que a su vez, en forma pionera, usó todas las fuentes a su disposición sin limitarse a las que estaban disponibles a los traductores bíblicos hace 500 años. Para el Antiguo Testamento, siguiendo a la Reina Valera actualizada, se usó la Biblia hebraica Stuttgartensia, una Biblia en hebreo que presenta un manuscrito del siglo XI conocido como el de Leningradense, al que las notas de la Reina Valera actualizada 2015 se ha denominado como el texto masorético identificado con las letras TM, texto masorético. La Stuttgartensia incluye notas acerca del ketip, que significa escrito y se refiere al texto consonántico, y del queré, que significa léase, y le da direcciones sobre cómo entender el texto. Estas notas fueron registradas por los masoretas eruditos. Vamos a dar vuelta a la hoja, hermanos, para conocer un poco más acerca de esta revisión. Bíblicos judíos de los primeros siglos de nuestra era. Stuttgartensia incluye variantes de otros manuscritos hebreos, inclusive de los rollos del Mar Muerto, y de algunas traducciones antiguas, recordando que estas traducciones y manuscritos a veces son mucho más antiguos que los documentos ahora accesibles en hebreo, y es fácil ver que pueden reflejar un texto más cercano a los originales, de allí su incalculable valor. En muchos casos hemos ganado 1000 años de investigación textual. En el Nuevo Testamento, la Reina Valera actualizada 2015 se basa en los mejores textos griegos conocidos en la actualidad, tal como aparecen presentados en la edición 27 revisada de la Novus Testamentum Reis, publicada por la Deutsche Bibelgesellschaft y en obras de otras autoridades reconocidas, es decir, de la Sociedad Bíblica de Alemania. De esta manera, no se ha seguido solo un manuscrito bíblico en particular, sino el testimonio de muchos, sobre todo el de los mejores testigos textuales. La nota de la Reina Valera actualizada 2015 explican con honestidad la base documental cuando se han escogido expresiones que difieren de las que han llegado a considerarse versiones tradicionales y que usaron unos pocos manuscritos copiados en los siglos 10 a 12 de nuestra era y que fueron la base para el trabajo sin igual de Reina Valera. Los hermanos, aquí dice que la Reina Valera actualizada utiliza como base el texto crítico y no el texto recibido, en donde algunas denominaciones protestantes, que son muy pequeñas, denuncian que el texto crítico está corrompido, en contraposición al texto recibido que fue utilizado por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en el siglo XVI. Aquí tenemos las abreviaturas de esta Biblia. Aquí ya comenzamos con el Antiguo Testamento. Como no es una Biblia de estudio, no trae introducciones y no trae tampoco comentarios a pie de página. Como usted puede observar, el texto tiene dos columnas, la hoja es de color blanco, como usted lo puede visualizar, y vamos a hacer lectura ahora del texto bíblico en una de las letras de tamaño 8. No es una letra con gran tamaño. Entonces dice, creación de los cielos y de la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana del primer día. Entonces dijo Dios, hay una bóveda en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda
de las aguas que están sobre la bóveda. Y fue así. Dios llamó a la bóveda cielos. Y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. Entonces dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. Y fue así. Llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que esto era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas, que den semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. La tierra produjo hierba, plantas, que dan semilla según su especie, árboles frutales cuya semilla están en su fruto según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Como ustedes se dieron cuenta, hermanos, la calidad de la hoja no es muy buena, ya que se trasluce el texto de una página a otra. Ahora vamos a hacer lectura de Génesis 2:4, que dice así. El 4 está acá. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Entonces vamos a ver cuál es el nombre que utiliza aquí con relación a Dios. Y dice así. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces esta Biblia Reina Valera utiliza en vez de Jehová, dice Señor. Y aparece con mayúscula como usted lo puede observar en el texto. Señor aparece con mayúscula y no aparece el nombre Jehová. Las últimas traducciones, o revisiones, perdón, más que traducciones, revisiones de la Biblia Reina Valera, ya han dejado de utilizar el nombre Jehová y lo han sustituido por Señor, tal como lo hacía el pueblo judío en la antigüedad y tal como lo hace hasta el día de hoy. Ahora vamos a hacer lectura del Salmo número 1, que dice así. El justo y los pecadores. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Tiene mucho de Reina Valera tradicional, como usted se puede dar cuenta. Ahora vamos a hacer lectura del Salmo 23, que dice de la siguiente forma en la Reina Valera actualizada, año 2015. Y dice así, hermanos, en el Salmo 23. El Señor, el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Ahora vamos a avanzar al Salmo 91, que dice así. Viviendo bajo la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque al Señor, que es mi refugio, el Altísimo, has puesto como tu morada.
No te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al leoncillo y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, como ustedes ya se dieron cuenta, hermanos, tiene mucho de Reina Valera 1909 y 1960. Es decir, no ha perdido la base original que tiene la Reina Valera. Ahora vamos a hacer lectura de Mateo capítulo 5. Aquí ya comienza el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Comienza acá. Nos vamos a avanzar a Mateo capítulo 5. Esta Biblia no tiene las palabras de Jesús en rojo, para que lo tenga en consideración. Entonces dice así, el sermón del monte. Cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, si usted escuchó bien la lectura del texto, se da cuenta que esta Biblia está en español latinoamericano y no en español peninsular. Vamos a hacer lectura del libro de Juan, Juan 1, que dice así. La palabra se hizo carne. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan, él vino como testimonio a fin de dar testimonio a la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que tienen su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces ahí tenemos la traducción del libro de Juan. Después si avanzamos, posterior al libro del Apocalipsis, usted va a encontrar mapas. Usted lo puede observar, mapas de la editorial Mundo Hispano. Aquí vemos un mapa del Éxodo a todo color. Si usted se da cuenta. Después los reinos de Israel y de Judá. Posteriormente aparecen el Reino Unido de David. Después Galilea en los tiempos de Jesús, el primer viaje misionero de Pablo, después aparece el viaje misionero segundo de Pablo, y terminamos con el tercero y el cuarto, acá. Perdón, aparece solamente hasta el tercero. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de la Santa Biblia Reina Valera actualizada año 2015, publicada por la editorial bautista Mundo Hispano, y que utiliza el texto crítico actualizado y en un lenguaje latinoamericano. Recuerda, hermanos, que esta Biblia no es
católica y tienes una enorme variedad de Biblias católicas para que la puedas usar y leer. Y si tienes esta, te sirve para poder realizar comparaciones. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que Biblias que pertenecen a nuestros hermanos protestantes o hermanos separados, como lo hemos hecho en este video. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que te instruya de la palabra de Dios. Bien, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. Chao y que estén todos ustedes muy bien.